Hi, guys, good evening. How are you doing? Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start our class. Okay, thanks, Kate, Catherine. So, we are going to start today with our third session. We are going to talk about some the activities and the evidences belong to activity number three, but before that, we are going to answer the questions that maybe you have about activity number two and one. Also, we are going to check the schedule to see what are our due dates. And then we're going to uh, do an exercise. We're going to practice a little bit about the subject that we're going to review today. And also, we're going to practice something about vocabulary that is. That is really important when you are trying to learn a foreign language, right? So, we're going to start today, right now. And we're going to start with the first point of the agenda. So, I don't know if you have questions for me. This is the moment to ask you, okay? Do you have any questions about the activities, about the platform, about the class before I start with the activity number three? No, yes. Do you want that I switch to Spanish, maybe? Okay, I think that I'm going to switch to Spanish for a while, okay? Okay, listen, muchachos. Entonces, para eh, Desactivar los subtítulos. Desactivarlos. Uh, ok, listo. Entonces, muchachos, el día de hoy eh, pues es nuestra tercera sesión. Vamos a hablar pues, de la actividad número 3, que es la que nos corresponde, ¿cierto? Vamos a hacer una explicación del tema, de, las, de la actividad como tal, de las evidencias. Y pues la idea es hacer como siempre un ejercicio práctico. Y vamos a hacer un ejercicio práctico que tiene que ver con el tema de la actividad número 3. Y de pronto un ejercicio ahí rapidito con el tema de vocabulario, pues que es algo que yo les expliqué la vez pasada, que es básico cuando uno está aprendiendo un segundo idioma, ¿cierto? Entonces, pues vamos a arrancar por el primer punto. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Yo estaba respondiendo las que ustedes me han dejado en el foro de preguntas e inquietudes, pero no sé si en ese momento existe alguna duda que quieran resolver antes de iniciar el tema de hoy. Entonces, los escucho. ¿O todo está súper clear? Todo está súper clear. Ok, perfecto. So, entonces, vamos a iniciar. Eh, bueno, yo sí les voy a dar un poquito de... Profe, qué pena. Yo... Profe, profe. Sí, dime. Eh, lo que pasa es que yo necesito... No me fue posible eh, conectarme a la a la segunda videoconferencia suya, entonces necesito la explicación. En ese caso, me podría mandar la grabación. Ok, Jason, eh, la grabación la de plan. hecho ya está en la plataforma. O sea, todo está ahí, ya les voy a mostrar. Solo me les comparto pantalla, ya que me, me dan... el paso para hacerlo. Eh, ok, supone que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Eh, sí. Listo. Eh, si tú entras al curso, por acá, si le das un poquito bajito antes de esos mensajes, acá está la grabación de la sesión de la videoconferencia número 2. Simplemente le das clic acá y puedes ver el video. También si bajas en los anuncios o si bajan en los anuncios, pueden encontrar la de la videoconferencia número 1. Recuerden que siempre un día después de nuestra conferencia, yo publico la grabación. ¿Listo? Entonces, si te bueno, perdiste sería... la explicación, entonces acá está el video. Eso me da paso como a, sí, sí, no. a decirles pues que revisen siempre, ¿cierto? Pues cuando no puedan asistir, porque pues realmente ahí está la, la explicación del tema como tal. Y algunos, eh, ya hablando de preguntas e inquietudes, me han dejado preguntas en el foro de que, por ejemplo, no sé cómo enviar una evidencia. O sea, ya eso sería volvernos como al principio del curso. Entonces yo siempre que me hacen esas preguntas los refiero eh, a los videos, ¿cierto? Porque pues en el video yo expliqué paso por paso. Entonces ahí está toda la información que ustedes eh, requieren. De hecho, la clase pasada yo hice como un review de todo el material, de los anuncios que yo les he puesto, de las instrucciones, de cómo avanzar en el curso. Y creo que nos quedó claro a los que participamos la vez pasada, pues que está todo. O sea, tenemos toda la información y todas las herramientas eh, para adelantarnos si estamos atrasados y para eh, realizar las actividades y si, si estamos al día. Por ahí también otra persona me escribió, por ejemplo, bueno, esa, que no sabe cómo enviar las evidencias. Otro aprendiz me están enviando en el foro, por ejemplo, en el foro social, eh, evidencias. Entonces, pues obviamente no. Ustedes saben que existe un espacio eh, para subir cada una de las evidencias. Eh, por allá alguien también, no sé, creo que por correo en un mensaje me envió una evidencia. O sea, todo lo que envíen que no esté en el espacio que le corresponde a la plataforma, pues simplemente no puede ser calificado. Entonces, pues eh, tengan en cuenta eso. Eh, no sé si existe alguna otra duda, inquietud. Bueno, Yo, quería hacer, dime Loren. Buenas noches, profe. Me gustaría saber qué significa la calificación A. Es que no, bueno, no se sé, tiene no, no muy presente. Sí, nosotros hay una escala, ¿cierto? Yo califico todas las evidencias en una escala de 0 a 100. Eh, si se saca más de 70 puntos, eh, queda la calificación como A, que significa pues aprobado, ¿vale? La a significa pues que la evidencia cumple eh, con lo que se solicitó y pues está bien, ¿cierto? Si ya la calificación yo le pongo una, una, un review de menos de 70 puntos. Pues ya les va a aparecer una calificación que es una D, pues que quiere decir pues que no, no cumplieron. ¿Listo? Pero si está en A, no hay problema. Vale. Y no sé si algo ah, bueno, tradujo. Ok. Eh, Yo, profe. Dime. Profe, lo que pasa es que yo no, po, no pude conectarme a las primeras clases que usted dio para ver cuál es la actividad que tenemos que realizar. Ok, Sharon. Entonces, si tú quieres ponerte al día, de nuevo, te recomiendo que entres al curso, así como yo lo estoy mostrando, y te vayas hasta abajo, o sea, tú bajas y acá donde dice ver más, vas a encontrar desde el primer comentario, desde el primer anuncio. Entonces, te recomiendo que leas la información que está acá. Acá hay un video que te enseña cómo manejar la plataforma, si no sabes de pronto cómo usarla. Entonces acá está el video para aprender a usar la plataforma. Eh, acá está, por ejemplo, la grabación de la videoconferencia 1, que es donde yo expliqué cuál es la estructura del curso, cómo van a ser las actividades que vamos a hacer, cómo son las evidencias, qué califico, cuáles son las reglas del curso, cómo subir una evidencia. Les hice como todo el recorrido por la plataforma. Entonces acá en este video puedes ver... Esa explicación y acá está la explicación también de la actividad, de la previous activity, de la actividad número uno, que es como iniciamos el curso. Luego, si sigues subiendo, eh, vas a encontrar que acá está la videoconferencia 2, donde ya expliqué la actividad 2 y pues ahorita ya estamos entrando en la actividad 3. Entonces te recomiendo, eh, pues primero que te pongas al día, segundo que... Y para ponerte al día, pues que mires esos contenidos, igual en este menú principal donde dice contenido del curso, es donde vas a encontrar todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces está la información del programa, o sea, de qué se trata nuestro curso, está el schedule, que es el cronograma, acá te va a decir cada una de las actividades, qué evidencias contiene y en qué fecha debieron haberse realizado, igual no le pongas de pronto atención a esa fecha, sino que ponte al día, igual tenemos plazo hasta el 17 de junio. Para estar al día. O sea, si el 17 de junio no está al día el curso, sí, pues, sencillamente no, no aprueban. Así de simple. Y acá ya están las actividades con las que iniciamos. Están las actividades previas, eh, pre la actividad número uno, la actividad fecha, número dos. Disculpe, ¿Listo? ¿cuál es la, 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 la fecha de límite? 17 de junio. Ah, 17 de junio. Ok, gracias. Sí. O sea, sí, 17 de junio es cuando ya, o sea, hasta el 17 de junio a las 11 y media de la noche, ustedes tienen plazo de ponerse al día en todo. Si en ese momento, 17 de junio, 11 de la noche, usted no es al día, igual la plataforma ahí se cierra automáticamente, o sea, está programada para cerrarse ese día, a esa hora, pues ya, si usted no alcanzó a enviar algo, pues ya no hay nada que hacer, ya sencillamente pues no, no aprueban el curso, esta fecha no se modifica. Por nada del mundo, porque estoy bien programado desde el sistema, o sea, esto lo programa, es el SENA en su sistema, es de Sofía Plus, esto ni siquiera yo puedo modificarlo, o sea, esa fecha eh, a mí me la da el sistema y pues ya está programada así, ¿listo? Entonces, para Loren, entonces, acá está todo el material, ¿Profe? pero para que entiendas este material, sí te recomiendo ¿Profe? ver los videos. Dime. Profe, disculpe, la... eh, ¿hasta qué fecha teníamos plazo? Bueno, si tú miras el cronograma que está acá en la carpeta que dice schedule, acá está la fecha para cada una de las actividades, ¿cierto? Pues la actividad 2, por ejemplo, que fue la que acabamos de terminar, iba hasta el 24 de mayo. Eh, pero igual, si no las has hecho, todavía todas están activas, o sea, puedes ponerte al día. La actividad número 3, que es la que vamos a ver hoy, arranca el 25 de mayo, que fue ayer, hasta el primer O sea, mayo. profe, ¿la segunda actividad sí si la puedo entregar ahora? Sí, todo lo puedes entregar, o sea, todo está activo. La única fecha en la cual ya se no, corta no. el curso es esta, 17 de junio, ahí sí ya no hay nada que hacer. Dime. ¿Y no le baja la nota si, si lo entrega después de la fecha? O no, normal? no, 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 la nota no se afecta. Digamos que ese cronograma, ¿para qué está hecho? Yo también se los expliqué del primer día. La idea de ese cronograma es, pues yo, mi recomendación es que sigan el cronograma porque porque nos da el tiempo, pues, de hacer las evidencias con calma, de que cada una de las sesiones de videoconferencia, que son las que están acá subrayadas en azul, coincida con cada uno de los temas, ¿sí? O sea, coincida en que yo doy la explicación y usted tiene toda una, una, una semana más o menos, o unos días para realizar las actividades. Luego doy la siguiente tema y usted ahí arranca con esas actividades. O sea, todo está organizado en secuencia, ¿cierto? Entonces, pues, lo ideal es seguir ese cronograma. Pero si usted por alguna razón se quedó atrasado o pasó cualquier cosa, pues puede adelantarse en cualquier momento. O sea, lo único es que no puede pasar nunca de esa fecha que se ha subrayado al final. ¿Listo? Esa es como la única condición. ¿Vale? No sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. ¿Todo claro? Ok. Oh, claro, proben, proben, proben. Pero Buenas noches, yo tengo otra duda. Dime, Karen. Mm, lo que pasa es que tú explicaste que salía aprobada, pero a mí solo me sale la calificación. O sea, es decir, en la sesión de entregado me sale, digamos, 100, pero digamos no me sale como la. Eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, hoy nos están informando en el SENA que pues, la plataforma tiene como unos errores con eso, que a veces muestra solo la letra, a veces muestra solo el número, y a veces muestra ambos, pero pues realmente no, no tiene ninguna incidencia. O sea, lo importante es que si usted les muestra solo el número, pues que esté por encima de 70. Y si les muestra la letra y la letra es A, pues no hay problema. Listo. Else? Ok, vale, profesor, gracias. Ok, yo creo que vamos a entrar al tema. Si tienen alguna otra pregunta, me la hacen al final. ¿Listo? Vamos a entrar al tema del día de hoy. Entonces, como les comentaba, eh, y por cronogramas, espérenme que cerré el cronograma, eh, pues entramos ya en la actividad número 3. Recuerden que son cuatro en nuestro curso. Entonces, ya vamos en la actividad número 3 que la idea o el, el resultado de aprendizaje a alcanzar es describir de lugares con la estructura, vocabulario y contextos requeridos, eh, vamos a tener cuatro evidencias para realizar un foro que se llama My Ideal Home, que algunos me han preguntado ese foro. Ese foro lo tengo inactivo y lo voy a activar el día de hoy, ¿vale? ¿Por qué lo puse como inactivo? Porque estaba lo, lo tenía activado desde el primer día del curso y tenía un letrero en rojo grandísimo, que decía, este foro pertenece a la actividad número 3, por favor esperar hasta que lleguemos a esa actividad. Y desde el primer día ya había gente eh, haciendo o escribiendo en ese foro, y pues obviamente escribieran o hicieran la actividad mal, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que yo les he dicho las dos sesiones anteriores, y es que nos falta leer con cuidado las instrucciones. Ustedes no leen y se, se lanzan de una vez a hacer las cosas. Entonces, por eso me tocó desactivarlo, porque desafortunadamente no, no leían el letrero que yo había puesto. Entonces, lo voy a activar hoy sí, porque ya hoy vamos a ver la explicación. Entonces, apenas se acaba esta sesión, voy a activar el foro. Entonces, esa es la primera evidencia, participación en ese foro que se llama My Ideal at Home. Ahorita vamos a ver qué toca hacer. La segunda se llama Interactive Activity, My City. Entonces, es una actividad interactiva. La tercera se llama Perfect Neighborhood for Each Person y la última se llama Talking about eh, My Neighborhood. Entonces, ¿qué fechas tenemos para realizarlo? Comenzó el 25 de mayo y va hasta el 1 de junio, o sea, la fecha recomendada para realizar esta actividad. ¿Listo? Otra recomendación y porque yo insisto con las fechas es que se adelantan hacen las actividades mal o algunos ya enviaron todas las actividades y ya me di cuenta que es plagio y ya tienen todo en serio, ya perdieron el curso. Entonces, pues esas son las razones por las cuales es mejor seguir el calendario, ¿listo? Entonces vamos a ver, vamos a entrar así oh, en materia, vamos a entrar a la actividad número 3. Entonces, como siempre, vamos a encontrar tres carpetas: una donde está el material de apoyo del curso, otra donde están las evidencias y la guía de aprendizaje. Entonces, eh, en materiales del curso, vamos a revisar. Igual yo les voy a dar una explicación ahorita del tema. Entonces, vamos a revisar qué hay aquí. Como siempre, hay una versión multimedia y una versión descargable. Vamos a ver la multimedia. Eh, en la eh, versión multimedia nos dice. O sea, el tema general se llama el tema del lugar donde vivo. Entonces, vamos a ver algunos temas importantes aquí. O sea, más que todo tienen que ver con eh, vocabulario, en realidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué temas vamos a ver. Vamos a ver las partes de la casa y los muebles. O sea, lugares del barrio o de la comunidad. Giving directions, que es cómo indicar eh, dónde se encuentra un lugar, ¿cierto? En inglés. Otro tema importante, preposiciones de lugar. Y por último, demonstrative pronouns y el las, digamos, un, un uso que se le da a la expresión there is y there are. Digamos que esos son los temas grandes. Eh, acá en esa carpeta ustedes van a encontrar, como siempre, la explicación del tema, ¿cierto? La idea es que ustedes revisen esto y hagan todo lo que se encuentra aquí antes de hacer las evidencias, porque si no, no van a tener, digamos, el sustento para poderla realizar. Está la contextualización, entonces pues la vamos a hacer también. Hay unas actividades de comprensión para verificar si usted entendió el tema, hay unos ejercicios de práctica, ¿cierto? Práctica 1, práctica 2, un ejercicio de pronunciación. Entonces, ojo, eh, vamos a revisar primero siempre en todas las actividades el material de apoyo, porque ahí está, pues, todo lo que necesitamos, esa es la explicación del tema. Eh, igual, yo también ahorita voy a dar la explicación de, del tema, les va a hacer como un resumen cortico de lo, de lo que es importante y necesario para poder realizar eh, nuestras evidencias. Después de que hayamos revisado el material, vamos a pasar a evidencias, que las evidencias para los que oh, se conectan por primera vez, las evidencias son como las tareas, ¿cierto? Ya son las actividades que como tal vamos a realizar y se llaman evidencias en el SENA porque la manera con que usted va a evidenciar o va a mostrar eh, al instructor pues lo que aprendió, ¿cierto? Entonces, por eso no tiene sentido que se desplajen actividades porque pues no están demostrando ni evidenciando nada más allá de su capacidad de plagio en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el foro My Ideal Home. Entonces, eh, acá hay un documento ¿cierto? Donde nos da la explicación de lo que debemos realizar en el foro. Espérenme que alguien está ingresando. Listo. Entonces, en el foro, ¿qué tenemos que hacer? No sé ¿Dónde abrió ese archivo? Ok. Entonces, tenemos que realizar una descripción de cómo sería su casa ideal. Ustedes van a imaginar cómo sería su casa ideal. Y van a realizar dos preguntas eh, sobre la casa ideal de un compañero. La idea es que hagan esa descripción en el foro, pero usando... Eh, las preposiciones there is y there are, cierto, la explicación está en el material de apoyo y yo ahorita también les voy a explicar qué significa eso de there is y there are. Eh, acá nos da un ejemplo, cierto, de cómo sería o cómo haríamos la descripción de nuestra casa ideal, cierto. Eh, entonces la idea es participar, o sea, hacer la descripción de su foro, de su casa ideal y hacerle dos preguntas a algún compañero, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer eso? Pues como es un foro, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a nuestra carpeta de foros. Y como les dije, está inactivo el foro en ese momento, pero yo lo voy a activar ahorita. Ese es el foro que se llama My Ideal Home. Acá decía un letrero grandote. Este foro pertenece a la actividad 3. Por favor, responder solo cuando estemos en dicha actividad. Y pues ya algunos habían respondido. Me tocó eliminar eso que habían hecho porque realmente no cumplía con lo que tenía que hacer. Acá de nuevo está la explicación y está un ejemplo de cómo debería ser la descripción que ustedes van a hacer de su casa ideal. ¿Listo? Entonces, esta es la primera evidencia, súper fácil. Eh, simplemente es que escriban acá la descripción de su casa ideal usando la expresión de ir y y den clic en responder. ¿Vale? Esa sería la primera... Eh, evidencia de nuestra actividad número 3. Vamos a volver acá a la carpeta porque pues me salí. Eh, la segunda evidencia es una actividad interactiva. Recuerden que las actividades interactivas se realizan directamente en la plataforma. Entonces simplemente le damos clic donde dice ver Scorum. Se va a abrir la actividad interactiva y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos dan allí, ¿cierto? Acá sale la instrucción en inglés. Y si yo digo, bueno, no entendí qué dice ahí, doy clic donde dice translate y pues pasa a español. Entonces sigo las instrucciones, realizo mi actividad hasta el final eh, y al final eh, pues les va a decir si aprobaron o no. Si ustedes lo hicieron bien, va a salir algo como good job, keep it up, creo que dice así el mensaje. Y si lo hicieron mal, le dice como try again o algo así, o sea, como inténtelo de nuevo. Okay. Esas actividades interactivas tienen eh, envíos múltiples. La, se la puede hacer cuantas veces necesite. pueden interrumpirlo? ¿Eh? ¿Dónde le doy ahí para la actividad interactiva? ¿Dónde? Eh, volvemos. Eh, déjame cerramos acá. Va a cerrar y va a volver a ingresar a la actividad interactiva. Entonces, estamos acá en evidencia, ¿cierto? Entonces, cuando lleguemos a la actividad interactiva que se llama My City, acá hay un botoncito que dice Ver Score. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Entonces damos clic ahí y ya, ahí se abre. Ah, la listo, listo. Automáticamente se abre. ¿Listo? Profe. Es simplemente seguir las instrucciones. Dime. Profe, le saluda a y Forero. Es lo siguiente, actividad 1 y actividad 2, o sea, no, yo ingresé hace como 20 minutos, o sea, sí. entré como a las 7 y 20. Entonces, uh -huh. qué pena si lo hago retroceder, pero es que no, no tengo ni idea. ¿De cómo hacer la actividad número 1 y 2? O sea, a ver... Le explico, yo ingresé a plataforma, okay. fui a hacer las actividades, pero resulta que no, cuando yo aplico para poder, ya coloco mi cursor, voy a aplicar y no, me dice que no, que estoy inactiva. Yo creo que le envío un correíto, algo a usted así como mm. para informarle el tema. Ok, muy raro. Listo, ahorita al final me recuerdas y si quieres me compartes pantalla y miramos ahí en tiempo real okay. qué pasa. Listo, eso no debería pues. pasar. Bueno. Uh -huh. Entonces, bueno, gracias. Ok, dime. Y en el, en el punto anterior, como que se le comenta al compañero. Entonces la idea es que eh, en ese foro de My Idea Home, las preguntas que le hagamos al compañero tienen que ser como el tipo de, eh, en tu casa hay mascotas, eh, tu casa tiene una piscina, tu casa está cerca de la playa, tu casa está eh, ubicada en la ciudad, ¿sí? Como ese tipo de preguntas, eh, pues de algo que el compañero de pronto no haya explicado en su descripción. ¿Listo? La idea es hacer eso, mira, acá les dice two basic questions. ¿Ok? Gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, la actividad interactiva, ya sabemos que la hacemos acá. Eh, la otra evidencia se llama The Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces, esta es una evidencia en la cual, pues, como está el link acá para descargar el archivo, es un descargable. Vamos a descargar el archivo, es un Word, quiere decir que es editable o que tenemos que hacerlo ahí en ese archivo que, que ya viene predeterminado en nuestra. En nuestra eh, Evidencia, cierto. Entonces acá tenemos que leer, o sea, como yo les digo, todas las evidencias tienen muy clarito qué tenemos que hacer. Entonces esa evidencia tiene varias partes. Entonces la primera dice: complete los siguientes ejercicios prácticos. El primero: Lisa and David are talking about Lisa's new apartment. Complete the conversation using the word from the box. There are more words than options. Listo. Entonces, Lisa y David están hablando del nuevo apartamento de Lisa. Y ustedes van a completar esta conversación utilizando lo que aparece aquí en este cuadrito. ¿Cierto? Entonces, David dice: Hey, Lisa, how are you? Lisa dice: Fine, how about you? I'm okay, thanks. I heard you are. Y hay un espacio. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que escoger de acá, pues, qué debería. Eh, ir en ese espacio en blanco. Entonces, I heard you are living in a new espacio. Congratulations. Entonces, acá, pues, la única que cuadra es apartment, ¿cierto? Entonces, you are in a new apartment. Congratulations, ¿cierto? Entonces, yo voy a utilizar esa palabra congratulations y la voy a, la voy a utilizar para, eh, para completar acá. Entonces, apartment, ¿cierto? Espérenme que esto como que no le activé la opción de editar. No, no me voy a escribir. Espérenme un segundito. Sí, creo que lo tengo con vista protegida. Bueno, igual ustedes sí lo van a poder editar. Entonces van a completar esos espacios, ¿cierto? Con las palabras de la caja. Luego en la parte B, ¿cierto? Entonces dice, usted va a leer sobre tres personas y tres barrios. Después de leer, selecciona el barrio apropiado para cada persona completando el cuadro que aparece después de la actividad. Entonces, vamos a leer qué dice acá. Entonces, por ejemplo, Laura dice, I need a place where I can practice sports and ride my bike. I also like nature. I love walking in the forest. I do not like noisy places. Entonces, ya sabemos que a ella le gusta practicar deportes, montar en bicicleta, la naturaleza, caminar en el bosque y no le gustan los lugares eh, ruidosos. Entonces acá hay unos barrios. El primero se llama Palm Boulevard, el segundo se llama Lakeview, el tercero se llama New Aurora. Entonces vamos a leer la descripción de cada barrio y vamos a ver cuál le cuadra más. Eh, por ejemplo, a Laura. Entonces vamos a colocar el nombre de la persona, entonces Laura, cierto. El barrio que consideramos que es el apropiado, entonces digamos que Lakeview es el de Laura y la razón por la cual consideramos que ese barrio pues le sirve a ella. Entonces vamos a colocar acá la explicación, acá en ejemplo. Entonces el ejemplo dice, oh, it's appropriate for Luis because there is a park, ¿cierto? Entonces Lisa, como le gusta la naturaleza, montar en bicicleta y los lugares que no sean ruidosos, pues vamos a mirar cuál de eso le cuadra, ¿listo? Y así con cada uno de los personajes, es decir, con Dominic y con Daniel también. Y esa sería su evidencia. Entonces, cuando uno termina su evidencia para las personas que son nuevas, entonces guardamos el archivo, ¿cierto?, en nuestro computador y cuando lo vayamos a enviar, damos clic donde dice ver evidencia eh, y a ustedes se les va a abrir a mí, no per se, sí, una opción acá de adjuntar el archivo. Entonces adjuntan en el archivo y le dan clic en enviar. Es así de simple. Listo. Esa sería la evidencia Perfect Neighborhood for Each Person y nos falta la última. Estaba talking about my neighborhood. Entonces, de nuevo, hay una explicación, en este caso es un PDF, quiere decir que no es editable, o sea, quiere decir que contiene únicamente la explicación de la evidencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Grabe una, grave un archivo de audio describiendo su barrio. Incluya la siguiente información. La ubicación de su casa, lugares de interés, opciones de transporte, actividades de interés que se pueden realizar. Debe incluir indicaciones para llegar a su casa desde la estación más cercana de bus. Emplee los ejemplos a continuación, ¿cierto? Entonces nos dan unos ejemplos. Acá hay un ejemplo. La idea es que también si quieren pueden dibujar un mapa de su barrio e incluir eh, una imagen de su barrio dentro de la evidencia que vamos a enviar. Pero pues la evidencia como tal es un audio, ¿vale? Eh, en, en el menú principal del curso, donde están los anuncios, yo les había compartido una herramienta para grabar audios en línea que se llama Búcaru, ¿cierto? Entonces, para quienes no sepan cómo grabar su audio, revisen en los anuncios, ahí dice herramientas de grabación y ahí van a encontrar cómo grabarlo. Entonces, acá es un ejemplo de una descripción de un barrio. Entonces, dice esta persona: My neighborhood is called Eastwood. There is a big shopping mall. There are some restaurants and nice bar. Also, there is a cinema and a gym to do exercise. There is a big park to go for a walk. There is a bus stop and there are taxis too. My house is located across from the post office on the corner of Square Avenue and Palm Street. I love my neighborhood. ustedes van la cada uno su barrio, pero en un archivo de audio. Listo. Ahorita les voy a recordar dónde está la herramienta de audio. ¿Cómo, cómo es que se llama? Uh, claro. Sí. Sí. Ya les voy a mostrar. En el menú, de anuncios del curso. Por acá ustedes buscan el anuncio. Y acá dice, está más abajito. Dice herramientas de grabación. Entonces yo acá les subí una herramienta para grabar audios y otra para grabar. Eh, videos, listo, porque más adelante en la actividad número 4 va a haber un video, entonces de una vez acá les di la herramienta, entonces para utilizar esta pues simplemente entran a esa a esa página, cierto, que ya les había mostrado cómo se utiliza, entonces entran a bucaro.com y ahí está el icono de grabar, simplemente le dan clic, le permiten usar su micrófono, ahí va a empezar a grabar eh, lo que ustedes dicen, entonces como van a hacer una descripción de un barrio. So they say, for example, my neighborhood is called San Jose, it's located in the downtown of Bucaramanga. Uh, there are a lot of bars, there, are, there is a school in my neighborhood. My house is located in the corner of 31st Street and Fifth Avenue. Um, in front of my house, there is a restaurant. Uh, I really love my neighborhood because... Eh, there, are, there is a lot of nature around it. Por ejemplo, cuando ustedes terminan su descripción, le dan clic acá, detienen, guardar y compartir y ya pueden descargar el archivo con su audio y eso es lo que van a subir como evidencia. ¿Listo? Es así de simple. Ya eso lo he explicado varias veces. ¿Ok? Esa sería la actividad número 3 de nuestro curso, ¿cierto? Eh, yo les voy a dar una explicación. Ahí del tema, o sea, de los temas principales del, de, que tienen que ver con la actividad número 3, ¿cierto? Que es Giving Directions, que es lo más importante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una, pues les voy a dar una explicación rápida, sencilla de ese tema. Entonces les voy a compartir una presentación, eh, vamos a explicar el tema y luego sí vamos a pasar a hacer la actividad práctica del día de hoy, ¿listo? Ok. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Mm, listo. Creo que ya casi. OK. Si sí pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos a ver un tema. Vamos a ver tres temas acá que son los principales de la actividad. Vamos a ver giving directions, of place and y la expresión de desiderar, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las que giving directions? Eh, son como las instrucciones o las oraciones, ¿cierto? O las expresiones en inglés que utilizamos para dar instrucción a alguien para ir a un sitio concreto. O sea, generalmente, digamos, se utilizan estas que están acá, son las principales. Entonces, si yo le quiero decir a una persona que gire a la izquierda, le digo turn left. Si quiero decirle a una persona que gire a la derecha, le digo turn right, ¿cierto? Si quiero decirle que siga derecho, le digo go straight o go ahead. Eh, si quiero decirle que, a, que cruce la calle, ¿cierto? Entonces, go across the street. Si quiero decir que un lugar está ubicado en la esquina D, digo on the corner of. Recuerden que para decir que está en la esquina, tengo que dar dos referencias. Entonces digamos que está en es la calle segunda y está en es la carrera veinte. Entonces digamos que está mi casa. Yo puedo decir, my house is located on the corner of the Second Street and 20 Avenue. ¿Cierto? Entonces ya les voy a dar una referencia de cómo llegar a mi casa. Por ejemplo, go as far as. Entonces vaya hasta tal punto. Ahí también tengo que decir hasta dónde eh, con esa expresión. Eh, go past the quiere decir pase delante de. Entonces, go past the bakery pase adelante la panadería, digamos que son puntos de referencia que nosotros utilizamos mucho. Eh, si yo digo go along the street, entonces vaya por esta calle, ¿cierto? Go up the street es suba por esa calle, go down the street es baje por esa calle. Eh, digamos cuando quiere decirle a alguien, bueno, entre por la, métase por la primera entradita o por la segunda entradita que encuentra, entonces utilizamos esto, ¿cierto? Take the first or the second or third turning on the right, si es a la derecha, lo mismo si es a la izquierda. Digamos que muchas de esas instrucciones eh, se utilizan mucho, por ejemplo, cuando uno activa su GPS y va manejando, ¿cierto? Entonces, normalmente el GPS le va dando instrucciones y le va diciendo ese tipo de expresiones para que usted llegue al lugar al que tiene que llegar. Hay otro tema que son las preposition of place, que son aquellas expresiones que utilizamos para decir la posición exacta en la que se encuentra un elemento. Puede ser una persona, un objeto, un animal. Esto lo van a ver ustedes mucho en inglés y genera a veces mucha confusión. Entonces, muchos no saben la diferencia entre in, entre on, ¿cierto? Eso lo pregunta mucho. O sea, ¿cuál es la diferencia entre decir in y on? Entonces, acá gráficamente nos muestra cuál es la diferencia, ¿cierto? Si yo digo in, quiere decir dentro. Entonces, yo puedo decir The cat is in the box. El gato está dentro de la caja. Si yo digo on, cuando utilizamos la expresión on, quiere decir sobre, ¿cierto? Sobre algo. Entonces, yo puedo decir The cat is on the box. El gato está sobre la caja. Si yo digo under, quiere decir debajo. Entonces, The cat is under the box. In front of quiere decir enfrente de, entonces yo puedo decir, the cat is in front of the box, el gato está enfrente de la caja, behind quiere decir detrás, next to quiere decir al lado, above quiere decir por encima, below quiere decir por debajo, between quiere decir en el medio, on the left, en la izquierda, on the right, en la derecha y opposite, ¿cierto? Entonces, opuesto. Esas son las expresiones que utilizamos. Eh, si alguien nos pregunta dónde está tal cosa, entonces dónde dejo las llaves, entonces yo puedo decir The keys are on the table. Las llaves están sobre la mesa, ¿cierto? Yo puedo decir The keys, the, the keys are in my wallet. Las llaves están en mi billetera, entonces dentro de la billetera, ¿cierto? In, listo. Esa es la diferencia entre las preposiciones del lugar. Entonces yo sé que a veces generan confusión, pero cuando uno las ve así gráficamente, ahí con los gaticos y las cajas, eh, pues se entiende muy claramente eh, cuál, es la cuál es la referencia de cada una de estas expresiones. Eso lo vamos a utilizar en el desarrollo de nuestras evidencias de la actividad número 3. Y por último... La expresión there is y there are. Todo eso que yo les estoy mostrando acá es súper fácil y además ustedes van a encontrar ejercicios y un poquito más de información en la carpeta de material de la actividad número 3, ¿cierto? Entonces utilizamos there is y there are para expresar la existencia de algo, eh, tal como se hace en el español con el verbo haber, ¿cierto? Entonces yo puedo decir there is somebody at the door. Hay alguien en la puerta. Yo puedo decirlo, bueno, esto también se puede utilizar, obviamente, en afirmación, negación, pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Are there any questions? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Cierto? Eso es algo que yo, una expresión que yo utilizo mucho en el curso. Pero una diferencia entre there is y there are, básicamente, es que is, there is, se utiliza para señalar cosas, que, o más bien una cosa, porque se utiliza es para singular, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir. There is a pencil uh, on my back. Hay un lápiz en mi maleta, ¿cierto? Entonces, hablan de solo un lápiz, entonces por eso utilizo there is. Si yo tuviera más de un lápiz, ¿cierto? Yo puedo decir there are pencils on my back. O oh, in my back, perdón. Entonces, hay lápices en mi maleta. Entonces, la diferencia entre there is y there are es que there is es para singular, es decir, cuando vamos a mencionar solo un objeto. Cierto. Y there are es para plural cuando es más de uno. ¿Listo? Eh, acá hay ejemplos. Sí, acá hay ejemplos de el singular y el plural de cómo se utilizaría. Entonces yo puedo decir There is an spider in my room. Hay una araña en mi cuarto. En plural. There are three people waiting. Hay tres personas esperando. Otro ejemplo en singular, pero en este caso en negativo. There is thing I can do about it. No hay nada que yo pueda hacer, ¿cierto? There aren't any chocolate, chocolates left. No quedan, digamos, chocolates. Entonces, como está hablando en plural, utilizo are, ¿cierto? Siempre que vean esa NT, es lo mismo que decir not, ¿cierto? Es una negación. Y acá está en forma de pregunta. Entonces, afirmación, negación, pregunta. Eh, esto lo vamos a ver. Yo creo que en algún momento en gramática, cómo se construyen afirmaciones, negaciones, preguntas. Eh, entonces, is there a reason why you are late? Entonces, hay alguna razón por la que llegues tarde. Estoy hablando de algo en singular, cierto. Una razón. Are there any more sandwiches? Quedan más sándwiches. Entonces, como se hablando de sándwiches en plural, utilizo eh, are, cierto. Entonces, para singular es there is y para plural Liderar. Listo. Básicamente eso es lo que vamos a necesitar para hacer las evidencias de nuestra eh, actividad número 3. Pero como les dije, en el material de apoyo del curso van a encontrar más ejercicios y de pronto una explicación un poquito más desmenuzadita. A mí me gusta hacerlo así porque es como una forma práctica y muy sencilla de entender los temas. Como yo les decía, nosotros no necesitamos ser expertos acá en filología, en inglés. Ustedes no van a ser, por ahora, profesores de inglés. Entonces, no requieren como que se complique las cosas, sino más bien que entiendan la función de cada una de las expresiones. Esa es la idea cuando uno está aprendiendo un Jorge, idioma. ¿Listo? Dime. Jorge, de pronto, usted nos podría, me podría recomendar una, una aplicación en Android, pues, que sea como. Bien. O Está sea, bien. Ok. Pues ahí sí me acorchaste, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no. O sea, no, nunca he utilizado esas aplicaciones de idiomas en el celular. Entonces, hay no una, sé si algún compañero le va a recomendar. Excuse ¿no? me, teacher. Sí, y hay una, hay una que se llama Duolingo. Bueno, esa, uh -huh. ahí aprenden mucho de gramática. Esa la usan mis hijos y pues, con ellos también he aprendido ahí. Es, es divertido. Okay. Gracias. Están escribiendo en el chat. Es pues Duolingo, sí, yo la he escuchado, pero pues la verdad no la conozco, entonces no sé. Es cierto, es eh, muy dinámica. ¿no? Rosetta Stone, Rosetta Stone sí es más reconocida porque es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado eh, con temas de cursos de inglés. No sabía que tenía una, app, pero puede ser muy buena. Igual yo les voy a compartir eh, unos recursos de aprendizaje esta semana, yo creo que pasado mañana. Les comparto ahí en los anuncios un listado de canales de YouTube y de páginas que yo recomiendo para practicar inglés. Pero pues ya aplicaciones, pues puedes probar con esas que, que acá nos están recomendando porque ahí sí de aplicaciones poco, poco conozco. Listo. Eh, vamos a pasar ahora, entonces, a la tercera parte de nuestra sesión del día de hoy, que es la parte como divertida, siento yo, que es la parte práctica. Listo. Entonces vamos a... Eh, participar las personas que quieran recuerden que eso no es obligatorio eh, pero vamos a ver vamos a practicar unas actividades que nos van a reforzar eh, los temas que vimos ahorita por encimita y que vamos a necesitar para nuestra actividad igual yo también les voy a compartir esas páginas que voy a utilizar hoy para que ustedes puedan practicar después en sus casas ¿Listo? Entonces les voy a compartir de nuevo pantalla porque acá sí vamos a participar todos los que quieran. Entonces, vamos a esperar que se comparta la pantalla. Y listo. Ok. Vamos a hacer un primer ejercicio. Acá hay una página que es muy chévere, que yo ahorita les va a compartir el link y está dentro de las páginas que yo recomiendo. Es que se llama eslgameplus.com. Entonces, son muchos juegos, son juegos eh, de muchos temas. Entonces, si yo quiero aprender sobre el pasado simple. Acá está el juego. Si yo quiero aprender sobre las preposiciones, acá está el juego. Si quiero aprender sobre el presente progresivo, acá está el juego. ¿Listo? Hoy vamos a utilizar este que se llama preposición of place, que es el tema que yo les acabo de explicar, las preposiciones de lugar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el juego entre todos. ¿Listo? Entonces simplemente le damos clic en play. Yo lo voy a proyectar y ustedes me van a ayudar a hacerlo. Yo simplemente voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Listo? Vamos a iniciar el juego. Eh, entonces acá nos da una oración, ¿cierto? Con un espacio en blanco. Y tenemos que utilizar la preposición de lugar que mejor sirva aquí. Yo les acabo de explicar, esa es la imagen de los gaticos, ¿cierto? the dog is on the table. Se dice on, on the table. The on. The on, on, on. on Listo. Perfecto. Listo. Pues lo hicimos bien. Vamos a ver la siguiente. Aquí está. The dog is... ¿Dónde está? Behind. 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 Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente. The dog is... In. In, ¿cierto? Está dentro de la caja. In, dentro. Ok, perfecto. O sea, eso demuestra que si sí entendieron. Si ¿Sí ven que es un tema fácil, está. The dog yes. is in front of. In front, in of. front of al frente. ¿verdad? Al frente de la mesa. Ok, perfecto. Nos quedan dos. The dog is. ¿Esta cuál será? Next you. Sí, ¿están de acuerdo? No, yo digo que es bay, bay, yes. la segunda. Next, next. ¿Dónde está? Está al lado, cierto? Next. Two. Next. Next. Two. Listo. Nos queda la última. Esta de Dog is. Under. 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 Okay. Under. 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 Listo, se pronuncia Under. como si esta fuera una. Under. Under the table. Listo, perfecto. Tuvimos todas las la, Tuvimos el puntaje perfecto. ¿Listo? Entonces, estas son las páginas que yo recomiendo porque miren que les sirve uno para practicar de una forma súper fácil. ¿Sí? Les voy a compartir el link para los que quieran revisarlo después. Ahí hay jueguitos de todos los temas. Y vamos a mirar eh, otro que tiene que ver con vocabulario. ¿Cierto? Entonces, eh, vamos a escoger... Vamos a ver vocabulario, como les dije al principio, el vocabulario es lo que más necesita uno cuando aprende un, un idioma, ¿cierto? Porque la parte de gramática, eso es, eso se aprende después. Pero lo primero que necesitamos es, eh, digamos, vocabulario. O sea, eso es lo primero. Entonces, acá nos dice un montón de temas sobre cuales vamos a revisar. Vamos a utilizar el de places. Porque tiene que ver con el tema que vimos el día de hoy que vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces nos dice acá la palabra bathroom y nos muestra una serie de imágenes para que escojamos cuál corresponde con esta palabra. Entonces, ¿qué es bathroom? Baño. baño. Sí, baño. Ok. Y si yo digo y si yo sé en un aeropuerto y sé en vez de decir bathroom eh, dice restroom, ¿es lo mismo o es diferente? El el bueno, resulta que en Estados Unidos, sobre todo, eh, ustedes cuando van, cuando uno dice bathroom, eh, sí, se, sí hace referencia a baño, eso no lo enseñaron en el colegio, pero bathroom es cuando tiene una bañera, ¿sí? O sea, para quien me diga bathroom es porque tiene una bañera adentro. ¿Cierto? Si yo, voy en, si yo estoy en un restaurante o en un centro comercial, pues normalmente los baños no tienen bañeras ahí, ¿cierto? Entonces es por eso en vez de decir bathroom, dicen restroom. ¿Listo? Entonces esa es una diferencia bien importante. Entonces cuando dice bathroom es porque tiene una bañera, una bata, ¿cierto? Acá en Colombia de pronto no todos los baños tienen bañeras. En Estados Unidos sí, todos los baños prácticamente tienen bañeras. Es un tema más cultural. Entonces, si escogemos este, pues sería el correcto, ¿cierto? Acá nos dice el otro, hair saloon. ¿Cuál es el hair saloon? Aquí. ¿Qué será hair saloon? Peluquería. Peluquería. Sí. Entonces acá está la imagen de la peluquería. La peluquería. Y la escogemos. Restaurant. Eso es fácil, ¿no? Restaurante. 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 ¿Cuál será el restaurante acá? ¿Será este? Mm, ¿Cómo será este? El de food. El de food. El de food. Ok, perfecto. Classroom, ¿Qué es un classroom. Salón de clase. Salón de clase. Entonces acá está la imagen. Hasta ahora vamos bien, vamos en puntaje 800. Garden, ¿qué es Garden? Allí. Garden. Allí. Ardín. 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 ¿Será este? Yo soy malo uh, para el que vamos. Sí, sí, ese. Supermarket. Supermercado. Hay palabras que son muy fáciles en inglés porque se parecen mucho, ¿cierto? Pues supermarket sí, y decir supermercado, pues prácticamente lo mismo. Se relacionan. Cool.

que serán café. Sí, café. sí, un café o inclusive una cafetería en inglés se escribe exactamente igual, cafeteria, o sea, lo único que cambia es la pronunciación, pero se escribe igual que en español. Entonces, por eso les digo que el inglés no es tan difícil, ¿cierto? Stairs. Escaleras. Escaleras. Escaleras, perfecto. Saluda. Kitchen. Cocina. 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 Listo. Study. Estudiar. El estudio, El estudio. ¿cierto? Uh -huh. Estamos hablando de lugares. Store. ¿Qué será en store? Tienda. Una tienda. Sí, un store es una tienda. tienda. Aunque store tiene varios significados, ¿no? Yo puedo decir, en mi casa, I store my books uh, behind the front door. Entonces, store también significa guardar, ¿listo? Por si acaso. Entonces, playground. Será un playground. ¿En juego En la guardería ¿Puede ser? Playground es como un patio de juegos. ¿cierto? Básicamente. Beach. Playa. Beach. Playa. Okay. Eso ojo con la pronunciación sabe. de esa palabra. <laughs> sí, lo Pero beach. ojo con la pronunciación. Beach. Mm -hmm. sí. Que si pronuncian un poquito mal al final, ya se convierte en una grosería. ¿Cierto? Ok. Living room sala. Exacto. Living room es la sala. Exacto. Bedroom. La habitación. Cuarto. Miren que es muy fácil porque bed es cama, ¿cierto? Y room es cuarto. Entonces, pues uno entiende fácil qué significa. Eh, garden. Jardín, jardín. Jardín. Yo no sé cuál será el jardín. ¿Será este? Digamos que Ese. es este. Ese. Listo. Park. Parque, parque. Ok, perfecto. Entonces, miren, bueno, acá como que ya se empiezan a, a repetir, uh -huh. parece ser. Sí esto, sí, esto es como para reforzar un uh -huh. poquito. Es como para reforzar. Jim, también eso este todos lo sabemos, ¿cierto? Listo. Entonces yo también les voy a compartir este link ahí en el, en el chat para que ustedes lo revisen. Miren que ahí, o sea, no solo, yo escogí el tema de lugares, ¿cierto? Pero miren que eh, hay, hay material de vocabulario de muchos temas. Si yo quiero aprender sobre la ropa, sobre animales, sobre comida, sobre transporte, sobre países, miren que acá está el vocabulario, ¿vale? Entonces, esas son las páginas que nosotros podemos utilizar en nuestra casa, solitos o con la familia, con los hijos, con quien queramos, para practicar inglés. ¿Listo? Entonces uno se le van quedando los nombres en la cabeza y va aprendiendo vocabulario. Entonces la próxima vez que yo quiera decir, eh, que quiera hablar del jardín, ya sé que se llama garden, ¿cierto? Y ya se me metió en la cabeza porque vi la imagen y vi la palabra y esa es una de las mejores maneras de aprender cuando uno tiene la posibilidad de complementar lo visual con lo que escucha o con una imagen, ¿sí? O complementar, digamos, las palabras con imágenes o las palabras con sonidos. Esa es la mejor manera de aprender inglés. ¿Listo? Entonces, ya, es, creo que esa fue la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Eh, no se me olvida el aprendiz que dice que no, no puede ingresar. ¿Quién era? Aquí tiene problemas. Soy ¿no? yo. Ok, ok, Jenny. Okay. Eh, no sé si puedas compartirnos pantalla y miramos qué es lo que pasa de una vez. No, estoy desde, el PC está encendido, pero ah, okay. eh, estoy hablándoles por el móvil. Eh, no, eh, no recuerdo este, la contraseña para poder ingresar okay. de Hotmail, que es donde está. estoy con ustedes, entonces no sé qué hacer. O sea, creo que voy a, ven, que, pero, profe, ¿yo puedo uh, cambiar el correo? Sí, te voy a mostrar sí, cómo. Espérame y te comparto pantalla. Les vamos a mostrar qué tienen que hacer si tienen problemas, digamos, con la contraseña o no saben cómo ingresar. Entonces, espérenme, y les comparto pantalla un segundito. Entonces, vamos, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Okay. Sí, Entonces, van a entrar a Senasofía Plus, ¿cierto? Ponen ahí en Google Senasofía Plus. Y. Acá hay una opción que hice ingresar y hay otra opción que hice olvidó su contraseña. Como la contraseña es la misma para Sofía Plus y para Territorium, que es donde hacemos el curso, entonces en el caso que se haya olvidado su contraseña, pues le da clic acá. Olvida su contraseña, acá le va a pedir su documento de identidad y van a poder restablecer la contraseña. Cuando ya restablezcan la contraseña, pues simplemente ingresan a cena.territorio.la. Eh, e ingresan con esa misma, con la clave y con la contraseña. Recuerden que la contraseña, la, eh, perdón, el usuario siempre va a ser su documento de identidad, ¿cierto? El documento de identidad que se tienen registrado y la contraseña sí es la que pusieron en Sera sofía Plus. Entonces si la olvidaron acá la pueden restablecer y ya una vez restablezcan la contraseña, pues ya con esa contraseña ingresan al curso. Profe Julio, yo no hablo de esa contraseña, yo hablo de mi contraseña, de mi correo, eh, mm. para poderle compartir pantalla a usted. Entonces, por ah, eso la propuesta okay. es, ¿puedo, profe, cambiarle a Sofía Plus o a usted o no sé quién? ¿Cambiar que ya no entremos por Hotmail, sino por Gmail y les puedo compartir de una vez? ¿O no se puede? Uh, hmm. Buena pregunta. No sé, porque si ya estás conectada, eh, digamos que lo que podríamos hacer, y te propongo como para, digamos, que lo puedas hacer con calma y no, no presionarte ahorita, es que le tomes pantallazo, ¿sí? A lo que te aparece en tu computador. Entonces tú le tomas pantallazo, guardas ese pantallazo y entras donde dice foros, entras al foro de preguntas e inquietudes, y acá en el foro de preguntas e inquietudes. Si ves que acá dice adjuntar un archivo, entonces sí. le puedes comentar tu problemas, le das clic donde dice adjuntar archivo, me adjuntas el pantallazo de tu problema y así yo lo tengo como claro de qué está pasando okay. y te puedo colaborar. Vale. vale, ¿qué es lo que pasa? Dice evidencia número, primera evidencia, actividad no contestada, no tengo acceso para responderla, evidencia dio, la misma cuestión, si yo voy para foros me dice lo mismo, el único que me deja activo es el 3, no más. Porque en otros no están contestadas. Es que la verdad no sé si hay una limitante de fecha. No, realmente no debería estar porque Dios si yo Dios. te muestro las evidencias, mira, todas están configuradas hasta el año vale. 2022, creo, imagínate. Creo, profe, que estamos súper mal. O sea, creo que la que está súper mal soy yo. A ver, ¿dónde? Para empezar, ¿por dónde ingreso? Está mi perfil, yes. el ícono de una persona es mi perfil y me imagino que debo ingresar por donde dice portafolio. Eh, no necesariamente. Digamos la mejor manera de que ingreses es hay una carpeta que se llama Contenido del curso. ¿cierto? ¿De dónde despliego esa segunda profe porque yo no la veo? Es que este menú es un poquito diferente, pero ustedes tienen que ver acá una carpeta que dice Contenido del curso. Es así, estoy seguro que la tienen. Va, jefe, es que jefe, ¿Esta? perdón. Lo que pasa es que soy auxiliar de enfermería y se me sale, jefe. Eh, profe, es lo siguiente, mi perfil, solamente le voy a comentar lo que tengo lateral izquierdo, okay. superior, inicia con mi perfil, paso sí. a mi portafolio, continúo con mis grupos, puntaje y medellero, eh, bandeja de entrada, mm. CMS mm -hmm. y encuestas y termina con muro y no tengo opción a dónde más ingresar. Mm. Está muy raro. Pero te aparece así parecido a lo que yo estoy mostrando. <laughs> oh, La verdad, profesor, lo único profesor disculpe. Eh, creo que ya está en el home. Debe darle al muro. Sí, tú, dice, debes, tú debes estar acá, me imagino yo. Sí, en algo así. Bueno, le, a, es, ingresé tal cual, de ahí no me movió. listo. ¿no? Acá donde dice palabras clave o acá abajito, y... debe aparecer un, algo que dice English words Si no aparece, escribes ENG y ya de una ya vez y eh, uno de hecho dice uno sí, exacto entonces y, das y lo clic que me en apareció. el título sí. y uh -huh. ahí deberías entrar a esa pantalla no señor y no me aparece nada de lo que usted me está, su pantalla no está igual a la mía uh -huh. me aparece evidencias sí. evaluaciones foros entonces ahí sí tenemos un problema entonces tómale uh -huh. pantallazo digamos sí. tómale pantallazo a esto que tú tienes en tu computador me lo envías en el foro y yo lo que voy a hacer es eh, con eso, digamos, contactarme con la gente de Territorio con los que administran la pantalla, la plataforma, para que revisen tu usuario si fue que, que hay un error en tu usuario. Es lo único que Pero, se me perdón, perdón, profe, ¿qué dice? Eh, menú, competencias, información, actividad reciente, cursos, compañeros, puntales, lo mismo. Ya cre uh -huh. creo, que, creo que puedo llegar donde ustedes están y tampoco, no me da me, clic y clic y no funciona. Yo creo bien, que sí tengo problemas. Sí. Prueba, Julio, sin embargo, prueba dice? con otro explorador. Okay. Eh, o la otra cosa que debes hacer, que a veces soluciona el problema, es que entras a la configuración de tu, de tu explorador, buscas donde esté el historial, ¿cierto? Y borras okay. todo. O sea, en el historial borras todo lo que haya en el historial y vuelves a ingresar, porque una vez, de hecho a mí me pasó que una vez ingresé a uno de los cursos y no me aparecían las opciones y casi me enloquezco, entonces llamé a los de la plataforma y me dijeron, no, borre el historial, borre todo, vuelve a ingresar, borré, ingresé y ya me aparecía todo perfecto, entonces eso me pasó una vez, entonces de pronto puede ser eso, entonces inténtalo. Si ya no puedes, o sea, lo que te digo, me escribes en el foro o me escribes por mensajería interna, o si quieren, mi correo es j.e.valenzuela8 arroba micena.edu.co. Profe, déjeme un segundo, ¿J Les voy a escribir mi correo acá. Se los voy a escribir en el chat. Sí, y por ahí más bien le envío pantallas. Sí, ahí sí te queda más fácil. Ese es mi correo. Entonces me envía si quieres al correo del pantallazo con tus datos, entonces tu nombre, tu número de cédula eh, y ya revisamos porque si sí es un caso particular, o sea, no, no es de la plataforma, sino que de pronto algo pasa con tu usuario. Vale, ok, gracias. gracias. ¿Listo? Ok, muchachos, entonces espero hayan disfrutado la sesión de hoy. Pónganse al día, hagan sus evidencias, revisen el material, revisen esas páginas que les compartí, que son bien divertidas, son chéveres para aprender. Y pues les deseo muchísima suerte. Nos vemos la próxima semana. Vale. Vale, profe, que esté bien. Gracias. Ok, see you. Bye.